Troncho y Poncho. Dame tu ojo, venga. No, es mío y nunca te lo daré. Sí, dámelo ya, venga. Antes te arranco una pierna que darte mi ojo. Hola, Troncho. He aprendido una canción. ¿Quieres que te la cante? ¡Dentro, música! Producto repetido expresar. Potencias exponente, todas tienen a una base que elevar. Potencias al poner 3 en la base con el exponente 6. Por tres, escribiréis. Siempre da uno si lo elevas a 0. Si elevas a 1, la base obtendrás. Si una potencia a otra potencia la elevas, los exponentes tienes que multiplicar. Producto. Si potencia es de igual base, tienes que multiplicar. Cociente, si divides 2 potencias de igual base, fliparás. Achote, dejando la misma base, el exponente de restar. Dame tu ojo, venga. No, es mío, nunca te lo daré. Sí, dámelo ya, venga. Antes te arranco. Es hora de mi programa favorito. Buenas tardes y bienvenidos a su programa favorito. Verdadero, falso o descarga de 20.000 voltios. Nuestro primer concursante es... ¡Troncho! Primera pregunta. 3 por 4, todo ello elevado a 8, es igual a 3 elevado a 8 por 4 elevado a 8. ¿Verdadero o falso? Troncho dice que es verdadero y la respuesta correcta es... ¡Verdadero! ¡Ha ganado $1,000,000! Troncho. Segunda pregunta. 5 elevado a 3 entre 2 elevado a 3 es igual a 5 entre 2, todo ello elevado a 3. ¿Verdadero o falso? Troncho dice que es verdadero y la respuesta correcta es... ¡Verdadero! Lleva acumulados $10,000,000. ¡Sí! Tercera pregunta. 3 más 5, todo ello elevado al cuadrado, es igual a 3 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. ¿Verdadero o falso? Troncho dice que es verdadero y la respuesta correcta es... ¡Falso! ¡Descarga de 20.000 voltios! Pasamos a la sección positivo, negativo o descarga de 20.000 voltios. Cuarta pregunta.
menos 3 entre paréntesis elevado a 4 es positivo o negativo. Troncho dice que es positivo y la respuesta correcta es positivo. Con esta respuesta consigue llegar a los 100 millones de dólares. ¡Vamos, Troncho! ¡Vamos, Troncho! ¡Vamos, Troncho! ¡Vamos, Troncho! ¿Sabes por qué es positivo? Al multiplicar dos factores negativos, obtenemos un número positivo. Por lo que si el exponente es par, el resultado será siempre positivo. Quinta pregunta. Menos 5 entre paréntesis elevado a 3 es... ¿positivo o negativo? Troncho dice que es negativo y la respuesta correcta es negativo. Al elevar un número negativo a un exponente impar, el resultado es siempre negativo. ¡Has alcanzado 1.000 millones de dólares! ¡Oe, oe, 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 oe! Sexta y última pregunta. Menos 4 elevado a 2 es positivo o negativo. Como antes, menos 3 entre paréntesis elevado a 4 era positivo porque tenía un exponente par. Ahora también será positivo porque tiene un exponente par. Eso sería cierto si tuviese paréntesis. Pero sin el paréntesis, el exponente no afecta al signo menos, y lo único que se repite es el 4. La respuesta correcta, por lo tanto, es negativo. No, no. Hemos terminado el concurso y ha llegado el momento de elegir entre 1.000 millones de dólares o el regalo sorpresa. Ya que Troncho ha quedado carbonizado y no está en condiciones de elegir, hemos traído a su mejor amigo, Poncho, para que elija por él. Hola, Troncho. Troncho se queda con el regalo sorpresa. Muy bien. El regalo sorpresa es... ¡un lápiz bicolor! Por un lado pinta azul y por el otro rojo. Por un lado pinta azul y por el otro rojo. Sí, bicolor, 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 bicolor. Antes de terminar el programa de hoy, lanzamos la pregunta para los que nos siguen desde casa. 5 elevado a menos 3 es igual a 1 partido por 5 elevado a 3. ¿Verdadero o falso? Si sabes la respuesta, manda un SMS al 4532 elevado a 9 con la palabra verdadero o falso. Bueno, amigos, y termina una nueva edición de Verdadero, Falso o Descarga de 20.000 voltios. Les esperamos la semana que viene con un nuevo concursante. Muchas gracias y buenas noches.